Hola, mis queridos compradores de casa. Imagínese que usted está visitando casa y de un momento al otro llega a una casa a visitar y encuentra una piscina, wow, con un paisajismo precioso, lleno de flores. Inmediatamente su mente se va a pensar, imaginarse en el verano, el barbecue entre amigos, los niños jugando, el calor y muchas bañadas en la piscina. Decide hacer una oferta por esa casa. Indudablemente que una casa con piscina cuesta más que una casa sin piscina, pero antes de hacer esa oferta, usted tiene que hacer verificaciones para que no cometa errores. Vamos a verificar primero si la piscina está incluida en la venta de la casa. Segundo, las condiciones en las que se encuentra esa piscina. Tercero, la conformidad con las leyes, a ver si es conforme. Y cuarto, si el uso que usted le puede dar a esa piscina es el que usted quiere, si compra en caso de comprar un condo o una casa constituida en condominio, donde debe respetar los reglamentos. Entonces, vamos a hablar primero de la inclusión de la piscina en la venta de la casa. El Código Civil de Quebec dice que las instalaciones que forman parte integral del edificio, como la calefacción, la electricidad, todo eso está incluido automáticamente en la venta, a menos que el vendedor haya decidido no incluir algunas cosas, como por ejemplo una lámpara de la sala del comedor, dice no está incluida en el acto de venta. Por otro lado, el Código Civil dice que todo lo que no está permanentemente unido a la casa no está incluido, como por ejemplo el gabanón, un spa, una piscina. Entonces, si usted visita una casa y a usted le interesa una casa, si a usted le interesa hacer una oferta por una casa que tiene una piscina o un spa y el vendedor no la incluyó y usted quiere que se la incluyan, tiene que pedirlo por escrito en la promesa de compra. No verbal, por escrito. Y asimismo, el vendedor tiene que aceptar dejársela por escrito, para que todo quede claro. Del mismo modo, el vendedor puede también haber excluido la garantía de calidad de la casa entera o solamente de la piscina. Eso también hay que verificarlo. Por otro lado, otra posibilidad es que el vendedor haya comprado la piscina a crédito y no haya terminado de pagarla. Entonces, hay que pedirle las facturas, hay que verificar todo eso con el mismo vendedor que le vendió la piscina para ver quién va a pagar eso. Si el vendedor lo va a pagar antes de entregarle la casa o si es el comprador que va a asumir esos pagos. Eso es importante porque usted no quiere tampoco tener que pagar más ni dañar su crédito por falta de pago. Después hay que ver el estado en el que se encuentra la piscina. Si la piscina funciona, en qué año la instalaron, es que le han cambiado el recubrimiento, la torre de la piscina, es que los accesorios como la bomba, el filtro, el calentador funcionan bien. Si no funcionan, ¿cuánto va a costar repararla o quitarla? Si usted no quiere la piscina y tiene que quitarla, sabe que tiene que tapar el hoyo. Si es una piscina dentro de la tierra, imagínese usted el hoyo. Si es una piscina fuera de la tierra, hay un hoyo que también hay que tapar. Además, es peligroso, se puede caer alguien ahí. Después de eso, usted va a querer acondicionar con grama su terreno para que se vea bonito. Entonces, todo eso hay que verificarlo. Lo más importante, la conformidad con las leyes. Eso es lo más importante. Es el punto más importante. Porque debe poner mucha atención, porque cada año en Quebec mucha gente muere ahogada. Y tengo entendido que 14% de esos ahogos son niños que se ahogan en la piscina de su propia casa. Entonces, los descuidos por parte de los padres o las personas que los están vigilando son pasibles de demandas judiciales, criminales. Eso es una... eso es una demanda criminal. Negligencia criminal, perdón. Eso es una negligencia criminal. Y usted no quiere que pase esa cosa. Poseer una piscina obliga a que usted ponga mucha atención a las medidas de seguridad. Notablemente, lo más importante es el acceso a la piscina.
la cerca, la piscina tiene que estar cercada. Y si no puede estar cercada y una piscina fuera de la tierra, si tiene una plataforma para subir a la piscina, entonces eso tiene que tener una puerta. Lo importante es que no pueda no sea accesible, principalmente para niños, que no puedan venir a abrir la puerta y entrar. Tiene que estar bien asegurada. En Quebec, la instalación de una piscina se rige por la Ley sobre la Seguridad de Piscinas Residenciales, y esta ley otorga a las comunidades la potestad de modificar sus reglamentos. Básicamente, los reglamentos son los mismos para todas las municipalidades, aunque haya alguna que haya cambiado un poquito, pero lo primero es verificar que el vendedor obtuvo una autorización para la instalación de esa piscina, porque hay que pedir una autorización. Es algo simple, es un formulario que cuesta creo que $30 en Montreal, pero hay que tener esa autorización, es obligatorio. Después de eso hay que verificar la ubicación de la piscina. Si la piscina está, la ley dice que tiene que estar a mínimo 1 metro de distancia de la cerca. Alguien puede brincar la cerca y caer en la piscina y ahogarse. Dice que no puede estar adelante, tiene que estar en la parte de atrás o del lado del terreno, que no puede ocupar más de 1/3 del tamaño del terreno, y que no debe estar ubicada en una zona de servidumbre, sea una servidumbre de paso, sea una servidumbre de Hydro-Québec o Bell Canada, no debe estar ubicada. Imagínese, usted compra una casa con piscina y después viene Hydro-Québec y le envía un aviso que tiene que quitar la piscina porque está en su servidumbre, o moverla, o no hay espacio en el terreno para moverla, entonces tiene que quitarla. Entonces nadie quiere que le pase eso, por eso es mejor verificar todas esas informaciones antes de. Otra cosa importante es que no esté debajo de los cables eléctricos. Un cable puede caer y electrocutar a una persona. Hay que vigilar bien la instalación eléctrica de esa piscina. Un tubo mal puesto, eso puede electrocutar. Una persona que pisa un tubo puede electrocutarse. Entonces, esas son las reglas principales que se piden. El vendedor debe entregarle al comprador un certificado de localización o de ubicación que esté al día, o sea, que refleje el estado actual del inmueble. En ese certificado se pueden ver más o menos cómo está ubicada la piscina, si respeta los márgenes, si respeta la ubicación, pero también los reglamentos de zonage. Eso es la bill que dice si en ese lugar se puede instalar una piscina o no, y cuáles son los reglamentos que pide la ciudad para la instalación en ese lugar. Eso es el reglamento de esa zona. ¿Okay? Entonces, verificar los reglamentos del uso de la piscina cuando usted compra un condo o una casa constituida en condominio. Usted tiene que saber si compra un condo o una casa constituida en condominio, la piscina no es suya sola, es del uso de todos los copropietarios. Entonces, eso viene con una declaración de copropiedad, unos reglamentos del inmueble, y puede ser también que haya habido alguna decisión que se haya tomado en alguna de las reuniones donde hable sobre el uso de la piscina, a qué hora se abre la piscina, cuáles son los reglamentos de uso de la terraza que está pegada a la piscina, el barbecue que está pegado a la piscina, la higiene que hay que tener en la piscina. Todo eso, antes de usted comprar esa propiedad, usted debe saberlo. Porque usted va a comprar contando con que se va a bañar en esa piscina y hay que ver si hay algún reglamento que le impida utilizar como usted pensaba esa piscina. Y por último, les aconsejo que incluyan la piscina en su seguro. No está incluida. La mayoría de las compañías de seguro no lo incluyen en el seguro de la casa. Usted tiene que mencionarlo y tiene que ajustar eso a su seguro. Eso le va a cubrir su responsabilidad civil en caso de que haya un incidente. Nadie quiere que pase un incidente, pero malogrosamente sí puede pasar. Puede ser que usted no haya sido negligente, que usted haya tomado todas las precauciones pero, y con sus hijos, pero puede venir un amiguito, puede venir un vecino
Usted no está ahí, utilizan, saltan a la piscina y ya ahí hay un problema. Nadie quiere que le pase dañar su vida por un incidente que pase. Entonces, un seguro le va a proteger, poner eso en el seguro de su casa, le va a proteger contra su por su responsabilidad civil, y también le va a proteger la piscina contra los daños que puedan ocasionarse. Cae un árbol arriba de la piscina. Las reclamaciones más comunes son porque la nieve aplasta la piscina, o porque usted sabe que las condiciones climáticas en Quebec hacen que el terreno todos los años se infla y se desinfla. Entonces eso daña las paredes de la piscina. Muchas cosas le pueden pasar, bueno, después que ya tiene una inversión, que por lo menos esté protegido. Y por último, lo que digo siempre, si usted llega a visitar una casa y la piscina está en un abandono total, llena de grama, llena de tierra, porque la persona no la utiliza, pero tampoco se ocupa de quitarla y de limpiar el terreno, entonces no compre esa casa. Eso quiere decir que el vendedor no se ocupa tampoco del mantenimiento de la casa. Si no se ocupa del mantenimiento del terreno, no se está ocupando del mantenimiento de la casa. Entonces no la compre. Para más preguntas, si necesitan saber algo más sobre el tema que acabo de hablar o otra cuestión, me pueden llamar al número que ven en pantalla y yo le voy a responder con mucho cariño. Bye. Gracias.